Todo va a depender un poquillo de la situación económica, es decir, si la crisis que tenemos actualmente es una crisis que se va a superar en breve o bien es una crisis realmente sistémica que va a tardar, digamos, pues esos 10 años en superarse con un nuevo modelo que seguramente no se parecerá en nada a lo que estamos viendo. Estos 70-80 dólares, si la recuperación es rápida y generalizada, pues rápidamente se superen y lleguemos pues otra vez a acercarnos a los 100, lo cual es mala noticia porque todavía la salud de la economía pues no está muy fuerte y estos precios pues tendrían consecuencias serias. Las previsiones son que será del orden de 107 millones de barriles diarios, de 85 a 107, pues aproximadamente estamos diciendo que necesitaremos 20 millones de barriles por día más, según las últimas, digamos, previsiones de la Agencia Internacional de la Energía. Lo que pasa es que año tras año esas previsiones van bajando. Es decir, hoy sabemos que hace 5 años éramos muy optimistas y ahora sin reconocer que quizá lo que pasa es que no podremos servir esa cantidad, año tras año en los informes pues se pone el listón un poquito menos alto, ¿no? O sea, que es probable que en los informes de este año se nos diga que ya no serán estos 107, sino que serán 105 y así sucesivamente. Pero vamos, básicamente vamos a necesitar 20 millones de barriles diarios más. Hay quien dice básicamente que a partir de 100 dólares el barril, pues realmente se provoca una situación de transferencia económica a los países productores de petróleo de tal magnitud que prácticamente lo que estamos haciendo es transferir toda la liquidez a estos países. Y cuando hablamos de países productores de petróleo, básicamente estamos hablando de exportadores netos. Y cuando hablamos de exportadores, pues son unos pocos países de la OPEP y quizás Rusia, y esto significa prácticamente que estos estados pues tienen en un momento en que lo que falta liquidez es prácticamente gran cantidad de, digamos, de capital para poder comprar empresas, etcétera. De todas maneras, en una horquilla de 75 o 100 dólares el barril, seguramente la economía mundial no va a poder crecer como está acostumbrada, pues antes de alcanzar estos valores. Y los gobiernos, más que los ciudadanos, de los países occidentales y orientales consumidores de petróleo, quieren seguir siendo los que marcan la pauta de la economía mundial, tendrán que acostumbrarse a depender menos del petróleo, porque de lo contrario están transfiriendo gran parte de su riqueza a otros países y están perdiendo el control, pues, de sus empresas. En el 2030 lo que vamos a necesitar, si calculamos que estos 85 caen al del orden de este promedio que he dicho, vamos a necesitar del orden prácticamente de 60-70 millones de barriles diarios, que es una barbaridad, son seis Arabias Sauditas actuales. Entonces, si realmente no se cubre el suministro, pues vamos a tener problema, desde luego, los países industrializados, pero también las economías emergentes. Va a ser, digamos, una crisis global, porque realmente hay una correlación entre crecimiento económico y consumo de petróleo. No se puede crecer económicamente si no se tiene asegurado el suministro de petróleo. Y si ese suministro no se asegura, pues la crisis la padecerá el mundo en general. Y en ese sentido, pues China y otros países lo que están haciendo es intentar asegurarse ese suministro,
pero eso te lo puedes asegurar por un tiempo limitado. No puedes, de alguna manera, luchar contra una tendencia que sea global. Es la globalización la que está en peligro. Es, de alguna manera, el sistema económico, como lo hemos conocido, basado en un crecimiento continuo y siempre para arriba.